Justicia para que este caso, como tantos otros, no queden en la nada. Así que vamos a hacer un minuto de silencio como un hecho simbólico para pedir que hable la justicia. Nosotros simplemente vamos a manifestar de esa manera. Así que hacemos un minuto de silencio.
ahora les pedimos que nos acompañen. Vamos a ir hasta calle Belgrano y retomar hasta la municipalidad, y frente a la municipalidad también vamos a parar, porque ahí lo que queremos reclamar es que se adopten las medidas de tránsito necesarias para que este tipo de hechos se puedan evitar, fundamentalmente. Así que les pedimos que nos acompañen hasta la municipalidad. Vamos por... Ya en el final de esta manifestación se va a expresar uno de los hijos, Matías. Vamos a escucharlo. La verdad, esto es muy difícil para mí. Jamás pensé en algún momento de mi vida tener que hacer esto. Voy a estar eternamente agradecido de todos ustedes. Yo ahora me voy, cierro la puerta de mi casa, donde hace un mes despedí a mi mamá viva. Y hoy tengo que cerrar la puerta de mi casa para irme y no verla nunca más.
Les agradezco infinitamente a todos ustedes, lo voy a llevar en mi corazón. Me acompañaron en el momento más difícil de mi vida. Todos ustedes, muchas gracias. Y ojalá que sea el comienzo de una unión entre ustedes para que esto pueda mejorar, porque sinceramente está a la vista que hay un problema. Hay un problema. Hoy me tocó a mí, le puede tocar a cualquiera, ojalá no le toque a nadie más. Yo esto no se lo deseo a nadie y por eso organizamos esto con ayuda de gente. Yo solo no iba a poder en este momento y agradezco que hayan venido todos. Sinceramente no siento que esto vaya a lograr que cambie algo, pero hay que intentarlo, porque si seguimos diciendo no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, va a seguir pasando y va a seguir empeorando. Está a la vista de todo, gente, no tiene que volver a pasar. Basta de esto. O sea, tomemos conciencia, nada más. Y infinitas gracias a cada uno de ustedes.